compañeros. La misión del escritor, de Albert Camus. Al recibir la distinción con que vuestra libre academia ha querido honrarme, mi gratitud es tanto más profunda cuanto que mido hasta qué punto esa recompensa excede mis méritos personales. Todo hombre, y con mayor razón todo artista, desea que se reconozca lo que él es o quiere ser. Yo también lo deseo. Pero al conocer vuestra decisión me fue imposible no comparar su resonancia con la que realmente soy. ¿Cómo un hombre, casi joven todavía, rico solo de dudas, con una obra apenas en desarrollo, habituado a vivir en la soledad del trabajo o en el retiro de la amistad, podría recibir, sin cierta especie de pánico, un galardón que le coloca de pronto y solo en plena luz? ¿Con qué estado de ánimo podría recibir ese honor al tiempo que, en tantas partes, otros escritores, algunos de entre los más grandes, están reducidos al silencio y cuando, al mismo tiempo, su tierra natal conoce incesantes desdichas? Personalmente no puedo vivir sin mi arte, pero jamás he puesto ese arte por encima de toda otra cosa. Por el contrario, si él me es necesario, es porque no me separa de nadie y que me permite vivir tal como soy al nivel de todo. A mi ver, el arte no es una diversión solitaria. Es un medio de emocionar al mayor número de hombres ofreciendo una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes. Obliga, pues, al artista a no aislarse. Muchas veces he elegido su destino más universal. Y aquellos que muchas veces han elegido su destino de artistas porque se sentían distintos, aprenden pronto que no podrán nutrir su arte ni su diferencia, sino confesando su semejanza con todos. El artista se forja en ese perpetuo ir y venir de sí mismo a los demás, equidistantes entre la belleza, sin la cual no puede vivir, y la comunidad, de la cual no puede desprenderse. Por eso los verdaderos artistas no desdeñan nada, se obligan a comprender en vez de juzgar. Y si han de tomar un partido en este mundo, este solo puede ser el de una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no ha de reinar el juez sino el creador, sea trabajador o intelectual. Por lo mismo, el papel del escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. Si no lo hiciera, quedaría solo, privado hasta de su arte. Todos los escritos de la tiranía, con sus millones de hombres, no le arrancarán de la soledad, aunque consientan acomodarse a su paso y, sobre todo, si lo consintieran. Pero el silencio de un prisionero desconocido basta para sacar al escritor de su soledad, cada vez, al menos, que logra, en medio de los privilegios de su libertad, no olvidar ese silencio y trata de recogerlo y reemplazarlo para hacerlo valer mediante todos los recursos del arte. El escritor puede encontrar el sentimiento de una comunidad viva que le justificara a condición de que acepte, en la medida de lo posible, las dos tareas que constituyen la grandeza de su oficio, el servicio de la verdad y el servicio de la libertad. Y pues su vocación es agrupar el mayor número posible de hombres, no puede acomodarse a la mentira y a la servidumbre que, donde reinan, hacen proliferar sobre las soledades. Cualquiera que sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio arraigará siempre en dos imperativos difíciles de mantener: la negativa a mentir respecto de lo que se sabe y la resistencia a la opresión. Al mismo tiempo, después de expresar la nobleza del oficio de escribir, querría yo situar al escritor en su verdadero lugar, sin otros títulos que los que comparte con sus compañeros de lucha, vulnerable pero tenaz, injusto pero apasionado de justicia, realizando su obra sin vergüenza ni orgullo, a la vista de todos, atento siempre al dolor y a la belleza, consagrado, en fin, a sacar de su ser complejo las creaciones que intenta levantar, obstinadamente, entre el movimiento destructor de la historia. ¿Quién, después de eso, podrá esperar del presente soluciones ya hechas y bellas lecciones de moral? La verdad es misteriosa, huidiza, y siempre hay que tratar de conquistarla. La libertad es peligrosa, tan dura de vivir como exaltante. Debemos avanzar hacia esos dos fines, penosa pero resueltamente, descontando por anticipado nuestros desfallecimientos a lo largo de tan dilatado camino. ¿Qué escritor osaría, en conciencia, proclamarse predicador de virtud? En cuanto a mí, necesito decir una vez más que no soy nada de eso. Jamás he podido renunciar a la luz, a la dicha de ser, a la vida libre en que he crecido. Pero aunque esa nostalgia explique mucho de mis errores y de mis faltas, indudablemente me ha ayudado a comprender mejor mi oficio y también a mantenerme, decididamente, al lado de todos esos hombres silenciosos
que no soportan en el mundo la vida que les toca vivir más que por el recuerdo de breves y libres momentos de felicidad y esperanza de volverlos a vivir. Reducido así a lo que realmente soy, a mis verdaderos límites, a mis deudas y también a mi fe difícil, me siento más libre para destacar al concluir la magnitud y generosidad de la distinción que acabáis de hacerme. Más libre también para deciros que quisiera recibirla como homenaje rendido a todos los que participando en el mismo combate no han recibido privilegio alguno y, en cambio, han conocido desgracias y persecuciones. Solo me resta daros las gracias desde el fondo de mi corazón y haceros públicamente, en prenda de personal gratitud, la misma y vieja promesa de felicidad que cada verdadero artista se hace a sí mismo, silenciosamente, todos los días. Este fue el discurso pronunciado por Camus cuando se le entregó el Premio Nobel de Literatura en el año 1958. Y bueno, yo vengo de la Carpa Espacio Artístico, un espacio autogestionado y autoconstruido de aquí de la ciudad de Sevilla. Y me quedaría con una cosa del texto que dice Camus, que es que se viaja un poco entre la soledad o lo comunitario, ¿no? El campo comunitario o la soledad del artista, ¿no? Ese ir y venir. Y básicamente la carpa, donde yo trabajo, es un espacio colaborativo, es un espacio que ha podido surgir gracias a todos los colectivos que nos hemos unido de diferentes mundos, de diferentes disciplinas artísticas y que sin embargo compartimos ese espacio, ¿no? Con un nexo desde el cual además van a salir nuevos proyectos al unirse toda esa gente tan diversa, ¿no? Entonces, como digo, pues un espacio cedido públicamente, el terreno sobre el que está y todo autogestionado y autoconstruido para tener una programación estable, artística, también formativa y también para que nos sirva como una plataforma a los que trabajamos ahí día a día para cualificarnos laboralmente, ¿no? Tanto desde las artes escénicas, desde las artes visuales, gestión cultural, diseño de vestuario, un montón de disciplinas diversas, ¿no? Entonces me quedo con eso, el viajar desde lo comunitario a la soledad del artista para volver de nuevo, ¿no? Para volver de nuevo a ese grupo que no podría levantarse todo lo que se está levantando sin esa unión. Muchas gracias.